4 organizations coming together in 1 week for a site visit in Ecuador, moving from the capital, Quito, all the way through the High Sierra to Alausi, the site of the health center that's being designed. The first organization is Matthew 63, the donor for this effort, and an organization focused on giving back to those in need. The second organization is Engineers Without Borders, the U.S. division. The third organization is FIEA, La Fundación de Ingenieros en Acción, on the ground in Ecuador. And ultimately, the fourth is Design for Others, a pro bono initiative by HDR. As we departed the capital, Quito, we moved through the valleys and took the highways through to the south of the Sierra, crossing between nearly 14 volcanoes in the process. This area, this plateau, this High Sierra, was once the location where the triangulation of all of these volcanoes created the double check for the metric system, for the meridian measurement that eventually became the metric system. Explorers, including Condamine, came through from France and Spain and studied this entire Sierra, the space that we crossed through by road this week. Ron, tell us a little bit about the foundation and why we're here. I'm so, you know, honored to be a part and to be with you, Jason, and the team from HDR. For the donor and myself, it's a very spiritual thing. We believe that God really hears the cry of the poor, and that this response to the people here who have faced a lot of difficulties. Mm-hmm. Because of the loss of that train system. Of course, and the landslide. That's right. It is health care. So as a nurse, I say, the first thing you want to do is do no harm. That's right. And so you're preparing a building, and it's been so exciting to see this come together, to see designs start happening, and you just have to make decisions. Okay. That, you know, you're not going to do harm through it. Absolutely. So we're here high, very high up in the Andes, and we've been invited to a local town with their leader of the town and some of the people. And they wanted to talk to us about the importance of the center for them and some of the things that would really be key to see in the facility itself. Entonces, estamos aquí. ¿Cómo se llama el pueblo? Xuxico. Xuxico. Sí, aquí en Xuxico. Ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí, le voy a dar un recorrido. Aquí tenemos 151 casas. Entre sí, también tengo adultos mayores. Un gran porcentaje que son hablantes de quichua. También tengo mujeres embarazadas que se les dificulta en sí lo que es a veces bajar la atención porque no hay muchos carros para acercarse a las unidades operativas. De salud. Ay, qué bueno. Vamos. Sí, caminamos un poco. Sí, estamos lejos de Alausi, aquí. Sí. A 5 kilómetros, para ser exactos, para llegar
a Xuxilgón como 20 minutos, y un problema aquí en sí es que a veces bajan caminando a la atención. Cierto, vimos eso hoy, Sí. ¿no? Eso, bajan caminando. Por ejemplo, no hay carros y ellas hacen lo posible para bajar. En sí, caminando se demoran casi aproximadamente 1 hora o 2 horas, y van con los niños así cargados y tremendo solo y huyen. Cierto. Gracias por tomarnos en cuenta esta comunidad, ¿no? Respecto de la salud, sí es muy necesario y muy importante, porque como nosotros hace rato alguien comentaba, hay dos pensamientos, los de la ciudad, los mestizos tienen un pensamiento, pero nosotros acá los indígenas tenemos otra perspectiva de cómo debería ser o cómo nos deberían atender. Anteriormente, de salud, ya en el auxilio, a nivel cantonal, para 189 comunidades que abarcan esos centros de salud, sería muy excelente, muy bueno crear en el auxilio. We are here in the town of Alausi, 2,340 meters above sea level. This is where a major landslide occurred almost a year ago, and this site is where the new health center, the community health center, will be built. So, in this experience so far this week, how could you relate that to folks here watching today? Well, it's a different project, and I think the things that are relatable are that it's a project that has a big heart and wants to deliver dignifying health care to people of all types, and it's made up of a team of people that truly believe in the mission of it. So I've seen the need, and I've seen, you know, just what an enormous impact this can do for the community if we do it right. Exactly. If we do it right, if we make it That's welcoming right. for everybody. That's right. Welcoming for the indigenous peoples. Make them feel comfortable, provide them with a space that's comfortable. That's key. You know, that's key to success of this project. Y bueno, esto es solamente para los pacientes, y aquí ya es un espacio para un poco más administrativo. Y nos pasó hacia Alausi esta sí. semana, ¿no? Fuimos hacia Alausi, es un bonito sitio de la sierra, en donde es conocido Alausi porque ahí fue una estación más importante del tren. Sí. Del tren que lo hizo Eloy Alfaro. Sí, sí, el presidente Eloy Alfaro. Increíble. Y lo que son las cosas de la vida. Ustedes vinieron justamente por un desastre que pasó ahí en Alausi. Exactamente. ¿Sí? Y pienso que usted entiende un poco de los presidentes aquí en este país, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Y cuéntanos un poco de este proyecto, el asunto. Ok, estamos haciendo un centro de salud en Alausi. Creo que es algo un poco complicado porque aparte de que sea un centro de salud, también es en un patrimonio. Sí. Y bueno, Alausi también tuvo unos problemas, una catástrofe hace unos años, que hubo un deslave. Entonces, para ellos es muy importante este tema de la salud. Pero por otro lado, es muy importante que para en nuestra cultura, para ellos es muy fuerte este tema de la cultura y de permanecer con ella, de no olvidarnos de ella. Así que eso me encantó de trabajar con ustedes y poder seguir trabajando. Igualmente. En realidad, el poder ver como arquitectos este tema de la cultura y de cómo ellos viven del lugar y del contexto de Alausi
es importante poder llevarle al centro de salud. Entonces, juntos estamos logrando que ellos puedan sentir permanencia, sí, puedan sentirse parte de ahí, puedan habitar el lugar como si fuera de ellos y no algo que sea... del extranjero, ¿no? Exacto, del extranjero o simplemente algo del sector público que sí, normalmente no les gusta porque no se sienten, no sienten que pertenecen. Y sí, no se sienten cómodos así. Bueno, en inglés o en español, ¿cómo lo hacemos? Como tú prefieras. Pues en español, estamos en Ecuador, ¿no? Uh-huh. Entonces, dime, ¿cómo les fue? Ok, creo que fue un largo viaje, pero fue productivo. Creo que al inicio habían un montón de dudas, habían un montón de retos, un montón de cosas que teníamos que ver. Pero al final de cuentas, lo importante es que como equipo hemos podido resolver todo. Creo que nadie es más importante, nadie está por encima de nadie. Creo que la idea de trabajo en equipo es que todos hemos trabajado como iguales, hemos trabajado en el mismo nivel y eso ha hecho que consigamos resultados que realmente nos gustan. O sea, estamos bien, estamos mucho mejor de que cuando hemos llegado. Había un montón de dudas al inicio. Sí, es que bueno, pues excelente, Carlos. Y Wilmer, ¿qué piensas tú? Bueno, creo que fue un viaje muy lindo, un poco largo, pero creo que se juntaron varias piezas del rompecabezas que muchos de varios lugares estábamos esperando este momento para compartir, para escuchar lo que cada parte tenía que decir. Escuchamos a la gente de la comunidad, la gente del centro de salud, las autoridades del ministerio, del municipio, y tenemos todas las historias completas para armar un proyecto muy lindo para todos. Excelente, pues gracias a los dos. No, estamos. Yo, la verdad, ay, emoción. Qué bueno. Qué bueno. Me alegro mucho. Dios les pague. Realmente, el trabajo que ustedes han hecho en todo este tiempo que han estado y en 3 días prácticamente lo han logrado. Es hermoso. Y ustedes con este proyecto han logrado captar la idea de lo que nosotros queremos brindar a la población y nos los han dado plasmado en una gráfica que yo ya no solamente lo veo con los carros y los árboles, yo ya lo veo con los usuarios, con los niños, con las embarazadas que vamos a atender allí, porque yo ya no lo veo solo como un dibujo, yo ya lo veo una realidad hecha. Y por eso les doy las gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos encanta eso.